¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el Xox. Recién compramos esta cámara. Estamos hablando de la Canon M50 Mark II. Esta es una cámara la cual yo quería comprar para los videos, para YouTube. Por fin la compramos, por fin la tenemos en nuestras manos. Estoy muy emocionado y quería que ustedes me acompañaran con alguna de las características de esta cámara. Si tú eres una persona que quiere bloguear, que quiere crear contenido para YouTube, esta es una de las mejores cámaras que hoy existen en el mercado. Esta es una versión más nueva que salió, si no me equivoco, el año pasado, en el 2020. Y esta cámara tiene algunas actualizaciones, sobre todo de software, porque de hardware es prácticamente lo mismo. Entonces, si tú te piensas dedicar quizá a bloguear, esta es una muy buena opción. Es una cámara relativamente barata. Aproximadamente esta cámara en México anda entre los 14 mil pesos o hasta los 18 mil pesos. Todo esto también depende del tipo de kit que tú quieras comprar. Por ejemplo, esta cámara solamente viene con el cuerpo de la cámara y con el lente de kit, que es un 15-45 milímetros, lo cual para lo que lo vamos a ocupar nos va a ayudar bastante. Una de las características principales que tiene esta cámara es que es una cámara que te graba en 24.1 megapíxeles. Es una calidad bastante buena, te da la opción de 4K. Sin embargo, para grabar en 4K hace un recorte. Es un punto no tanto a su favor, pero vaya, lo logra. Tiene conexión Wi-Fi y Bluetooth. Puedes tomar fotografías, puedes grabar video y puedes verlo directamente desde tu celular. Descargas una aplicación y ahí mismo puedes descargar tus archivos en tiempo real. También te puedes conectar para hacer streaming, lo cual es una gran ventaja que tiene esta cámara Canon M50 Mark II. Y bueno, de primera instancia, la cajita es muy pequeña y muy liviana, la verdad. Esta cámara nos graba en 24.1 megapíxeles, lo cual es una resolución bastante buena. Otra de las características es que tiene el autofocus. Esta cámara, a diferencia de la primera que salió, tiene el autofocus directamente en los ojos. Eso es una gran ventaja. Vas a tener la facilidad de que la cámara te esté enfocando siempre a ti. Otra ventaja que tiene es que tiene conexión Bluetooth y Wi-Fi, y además tiene la característica de grabar en 4K, aunque esta cámara hace un recorte para que pueda lograr el 4K. Eso es una desventaja, sin embargo nosotros no lo vamos a utilizar tanto, así que no nos va a afectar. Esta cámara la venden en distintos kits. Este que tenemos aquí solamente incluye el cuerpo de la cámara y el lente que viene junto con el kit, que es un 15-45 milímetros, lo cual es bastante bueno para lo que queremos ocupar. Además de esto, este lente es zoom. Y bueno, pues no perdamos el tiempo, abrámosla. Nosotros ya tuvimos que romper los sellos en la tienda, la compramos en Sanborns para verificar que la cámara estuviera en buenas condiciones, de que estuviera sellada y demás. Pero bueno, es la primera vez que la vamos a abrir con ustedes y quiero que sean parte de esto. Aquí tenemos la cajita. Este es un folletito con dibujos muy cool. Nos dicen de las aplicaciones para poder transferir directamente de la cámara al celular nuestros archivos, tanto Google Play y para App Store. Y bueno, tenemos otro folleto. Este producto tiene garantía en la sucursal donde nosotros la adquirimos y por supuesto el manual. Antes de poder utilizar a esta bebé, tenemos, claro que sí, leer todo el manual. ¿Para qué? Pues para saber cuáles son sus funciones, cuál es la manera correcta de encender nuestra cámara, de colocar el lente y también de informarnos. Y desde luego, pues la garantía de la tienda. Bueno, eso es lo primero que tiene aquí nuestra cajita. Como podrán ver, ya viene toda la cámara aquí por partes. Y iniciamos con la correa. Es una correa bastante pequeña y vamos a sacarla. Aquí está. Aquí está la correa con el logo de Canon.
de esto. ¿Cómo me veo? ¿Cómo se me ve? Vamos a sacar lo que sí, el cargador. Creo que todos los cargadores de estas cámaras suelen ser de este tamaño. Tenemos, sí, aquí la clavija que la tienes que sacar. Y de este lado el compartimiento para la batería. Una batería bastante pequeña. De este lado tenemos dos foquitos, no sé si los alcanza a enfocar la cámara. Uno dice carga y el otro carga completa prácticamente. El primero se enciende de color naranja cuando nuestra batería está descargada y el siguiente se pone de color verde cuando es que tenemos que retirar, que ya está 100% cargada nuestra batería. Y esta es nuestra batería. Si se dan cuenta, es bastante pequeña. Yo creo que mide lo de un cubito de caldo de pollo de estos que te venden en la tienda. Parece incluso tinta de impresora, ¿no? Trae esta pieza para proteger lo que es esta parte donde se coloca en el cargador. Y sí, es una batería bastante pequeña. Obviamente no nos da suficientes horas de grabación, pero por lo regular siempre hay que tener dos o tres baterías, o al menos mientras ocupamos una, sacar la otra y dejar cargando esta para irla ocupando. Uno nunca sabe, entonces más vale prevenidos. De este lado tenemos el lente. Y viene con estas bolsitas que yo creo que a todos nos gusta reventar por el ruido que hacen. Hacían. Bueno, aparte de eso viene una bolsita para que venga bien protegido. Y vean, aquí tenemos nuestro lente 1545 Canon. Este es un lente, amigos, de plástico, lo cual no hace que pierda calidad, sino que lo hace más ligero. Tenemos su protector, al cual tenemos que presionarle aquí y expulsar. Vean el lente, es bastante pequeño. Tenemos aquí unas especificaciones, si se dan cuenta, arriba de este lente. Como les comento, hace zoom, lo cual es una gran ventaja. Es 1545 milímetros, lo cual nos va a ayudar perfectamente para lo que queremos bloguear. Y arriba tiene 1.35-6.3. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ustedes sabían? Yo me puse a investigar un poco y esos numeritos nos indican, dependiendo la calibración que viene de este lado, 15, 18, 24, 28, 35, tenemos que hacer pues ahí un cálculo para saber qué tanta abertura vamos a tener con el zoom. Esto es más técnico, no nos metamos en problemas, vaya. Pero sí, cada lente tiene sus especificaciones. Vamos a cerrarlo y destapémoslo de este otro lado. Aquí tenemos, si se dan cuenta, estas otras entradas que tienen que hacer contacto con la cámara. Este lente, además, una de las ventajas es que tiene un cristal. En esta parte tiene un cristal y esto nos ayuda a que no se ensucie tanto, nos cubre del polvo. Es una gran ventaja, créanme. Vamos a dejarlo por aquí y saquemos ahora sí la cámara. Es muy pequeña, la verdad es que es muy pequeña. Miren nada más. Y esta cámara es de color negro, pero también la hicieron en color blanco. No todas las tiendas la manejan, de hecho yo nunca la he visto en ninguna tienda, para ser sinceros, en color blanco. Vean, es una cámara bastante pequeña, del tamaño de mi mano, y la verdad es que es muy liviana. Esta es la caja ya en su totalidad, completamente vacía, ya no hay nada. Si se dan cuenta, amigos, esta cámara es una mirrorless, porque no tiene espejo. En vez de tener un espejo, tiene un sensor. Hoy en día se está tratando de que todas las cámaras en un futuro sean sin espejo. No la hace como tal tan diferente a otras. Tenemos por aquí, si se dan cuenta, este foquito que se enciende en la noche para tener mejores tomas, pero también tiene un flash aquí que se retira de manera manual. Bueno, si esto no es suficiente, tenemos aquí la posibilidad de colocarle un flash externo todavía mayor. Tenemos este pequeño botón, este se presiona para poder retirar el lente o el adaptador. Es muy importante no forzarlo, tenemos que presionarlo para que libere nuestro lente. Esta forma que tiene, aunque muchos digan, bueno, pues para qué la tiene, no me sirve, es de gran ayuda porque realmente amortigua un poco, la hace más cómoda. Cabe destacar que para el tamaño de mi mano, esta es una cámara muy compacta, pero si tienes las manos quizá más grandes o más pequeñitas, puede ser un poco más incómoda, vaya. Pero diría yo que se adapta bastante bien. Es una cámara de blogger, de viaje, muy práctica. Tenemos aquí el botón para grabar, el típico botón rojo. Tenemos por aquí el botón para enfocar y tomar las fotografías. Si lo presionas a la mitad, la cámara te va a enfocar en automático, y si lo presionas
presionas, entonces ya vas a tomar tu fotografía. Por aquí tenemos el encendido, on, off y las opciones para configurarla. También de este otro lado tenemos el botón de menú. No sé si lo alcancen a ver. Este es el menú para desplazarnos. De este lado tenemos la abertura HDMI. Si nosotros retiramos la tapita, ahí tenemos la entrada. Y debajo de ella tenemos el de conexión Wi-Fi o Bluetooth. De este otro lado tenemos la opción de tener un micrófono externo. Miren, si se dan cuenta, aquí está. Tú aquí puedes colocar un micrófono externo, lo cual es muy importante para las personas que nos dedicamos a grabar videos, porque el audio de la cámara no siempre es suficiente para tener una buena nitidez de sonido. Aquí, si se dan cuenta, tenemos dos puntitos. Esos dos hoyitos son los micrófonos de la cámara, pero como les comento, cualquier ruido esto lo va a captar y nos va a arruinar el audio de la persona que estamos entrevistando o de nuestra propia voz. Tenemos aquí también, pues, para sacar fotografías a la antigüita. En vez de ver la fotografía en la pantalla, puedes acercarte y verla desde aquí. Lo que tiene de peculiar es que tenemos una pantalla totalmente touch y además de eso es revertible, y al momento de estar grabando nos podemos estar viendo, lo cual es una gran ventaja. Ir tú por la calle, ir viéndote, que tu pelo esté bien acomodado, que no se te esté escurriendo el moco o que sé yo. Eso es una gran ventaja, y si no, puedes ir normal por la vida fotografiando, grabando y viendo desde este otro lado, pues, tu enfoque. Si no, a la antigüita, giramos la pantalla, la cerramos, y de este lado podemos también manipularla. En vez de ir al menú de opciones, podemos manipular todo desde la pantalla touch. Si se dan cuenta, amigos, es una cámara muy práctica con tecnología de punta. ¿Qué les parece si colocamos la correa y nos la colgamos primero para asegurarla? Y en un momento la encendemos para que ustedes puedan ver también un poquito de la calidad de esta cámara. Así que pongámosle su correa. Bueno, ya terminamos de asegurar el primer lado. Y listo. Ahora sí, ya tenemos bien asegurada nuestra cámara. Ya no se puede caer de nosotros. Pues sí, la correa es bastante pequeña, pero también la puedes ir ajustando para tener mayor alcance. Pero bueno, si no, la podemos retirar y podemos estirar. Ahora sí. Ah, algo que se me olvidó decirles, amigos, es que aquí abajo de la cámara tenemos esta pieza para colocarla en el trípode. Y de este lado tenemos el botón para colocar nuestra batería. Vamos a presionarlo y lo liberamos. Aquí mismo va dentro la memoria y la batería. Vamos a probarla, ya la dejamos cargando un par de horas. Y es muy importante que coloquemos estos cuadritos con los que están abajo. Listo. Y de igual manera tapamos y listo. Ahora vamos a colocar el lente. Para ello tenemos que retirar la tapa principal. Como es una cámara de sensor, el sensor hay que protegerlo mucho. No sé si sea verdad, pero mejor vamos a hacerlo. Siempre hay que procurar en este tipo de cámaras tenerlas boca abajo, que no les dé la luz directo al sensor para no dañarlo. Retiramos la tapa y con nuestro lente de igual manera retiramos la tapa, y aquí tenemos un puntito blanco. Si lo alcanzan a ver, ese puntito blanco aquí en la cámara también tiene, ese puntito blanco tiene que empatar, y vamos a girar. ¿Oyeron ese clic? Muy bien. Ahora sí, nuestro lente ya está colocado. Y como les comentaba, este lente, por ser plástico y ser un 1545, no le aumenta tanto peso a nuestra cámara. La verdad es que es bastante liviana. Retiramos la parte de enfrente. Listo. Ahora sí, ya tenemos nuestra cámara lista para grabar o para sacar fotografías. Es muy importante, claro, se me olvidó mencionarles, que la cámara siempre se encuentre apagada. Siempre tiene que estar apagada. Vamos a retirar la pantalla y déjenme me acerco para que lo vean. Yo creo que ahí sí se alcanza a ver. Vamos a entonces encender nuestra cámara y vean. Este es un mensaje, no se espanten, nos está indicando que tenemos que ajustar el lente.
de nuestra cámara. Pero para ello, Zoom, como les mencionaba, si ustedes tratan de forzarlo de esta manera, lo único que van a lograr es descomponerlo. Si se dan cuenta, aquí tiene este pequeño botón que tiene una flechita hacia arriba. Tenemos que llevarlo arriba y sin soltarlo, girar el lente, abrir el zoom y vean. Listo. Ahí ya se retiró el mensaje que nos aparecía al inicio y entonces ya podemos ampliar nuestra imagen o ajustarla al tamaño que nosotros queramos. Bueno, si se dan cuenta, ahí tenemos ya el zoom. Nosotros lo vamos a ajustar al tamaño. Ese es el zoom máximo que nos da la cámara en este momento y tenemos una amplitud total. La verdad es que, como les comento, es un lente muy pequeñito, pero nos va a ayudar para justamente grabar los videos. Entonces, nosotros ya desde este momento podemos grabar, podemos tomar fotografías. Nuestra cámara no tiene todavía tarjeta, por eso si se dan cuenta al momento de tomar la fotografía la podemos ver, pero como no tenemos tarjeta no se queda guardada. Si nosotros queremos tomar fotografías desde el visor, al momento de acercarnos se va a apagar la pantalla, ¿ya vieron? Y lo estaríamos viendo dentro del visor, pues si no se espanten si se acercan mucho y se apaga su pantalla, es porque lo van a estar viendo desde aquí. De hecho ahí se alcanza a ver en el visor, ¿ya lo vieron? Tiene muchísimas configuraciones, es una cámara bastante recomendable, ya estarán viendo los próximos videos. Seguramente este va a ser el último video que hagamos con la cámara del celular que ocupábamos y bueno, a partir de entonces ustedes notarán la diferencia. Todavía hace falta comprarle un micrófono, algunas otras piezas que queremos y lentes. Desde luego, los lentes ya depende a lo que tú te quieras dedicar, a lo que quieras fotografiar o grabar. Pues entonces vas checando los lentes que necesitas. Por el momento este a mí me va a ayudar mucho para lo que quiero, que es grabar mis videos. Y si tú estás iniciando en esto de la fotografía, de los vlogs, esta es una muy buena opción. Tiene un costo accesible, hay diferentes kits y la verdad es que para hacer tu primera cámara sí la recomendaría. Hay fotografías que he visto con esta Canon M50 y la verdad es que son bastante buenas. Se han comparado incluso con Sony, con otras marcas y vaya, cada una tiene sus peculiaridades, pero esta es una muy buena opción. Las desventajas que tiene esta cámara es que la entrada que tiene para el micrófono externo suele ser incómoda al momento de abrir la pantalla. Te estorba un poco aquí el cable. Creo que sí se debería de mejorar. Quizá lo hubieran puesto arriba o no lo sé, en otra parte que no interfiriera tanto con la pantalla. Otra desventaja quizá que tiene es que si tú le quieres colocar otro lente a esta cámara de otra línea, por ejemplo, que sea de Canon, tienes que comprarle un adaptador adicional. Ese adaptador entonces te va a dar la libertad de ponerle otro lente de otra serie. El adaptador pues no es muy caro, está entre 1900 2000 pesos mexicanos, pero te lo venden desde luego por separado. La desventaja del 4K, que como les comento, hace un recorte en la imagen. Sin embargo, esta cámara tiene buen tamaño, buen peso. De hecho, se me olvidó comentarles, el lente STM que viene aquí quiere decir que tiene un estabilizador. Este lente, aparte de tener zoom, tiene un estabilizador de imagen, lo cual se agradece muchísimo. Ya estarán juzgándolo. Espero que les haya gustado. Gracias por verlo. Gracias por llegar al final, si es que lo hiciste. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima. Miren, también me regalaron esta pequeña mochilita para nuestra cámara. Y vean, una tapita y el compartimiento. Desde luego tenemos que quitar el lente, como les comentaba, tenemos que presionar este botón y giramos, lo liberamos y tapamos nuestro sensor para que además de no dañarlo, no se ensucie, no le entre polvo y listo. Ahora sí podemos guardar nuestra cámara. Primero metemos la correa, ponemos esta tapita que viene y listo, tenemos nuestra cámara bien guardada, bien asegurada, lista para colgar. Y aquí también tenemos una bolsita para un billetito, un dulce y listo, la colgamos. La llevamos fácil a cualquier lugar, bien protegida de la lluvia. Y amigos, recuerden algo, no importa el equipo que nosotros ocupemos, la calidad sí es muy importante, pero lo que más importa es el mensaje que queremos lograr dar, la manera en cómo lo decimos, a qué público va a llegar y cómo lo estamos diciendo. Entonces, si eres principiante, no te dé pena iniciar con el equipo que tú tengas al alcance en ese momento.
Si tú estás empezando a crear videos, que no te dé pena empezar a grabar videos con la cámara de tu celular o con cualquier otra cámara que no sea una cámara semiprofesional o profesional. No todos tenemos el dinero, los medios, las herramientas ni las facilidades para hacernos de un equipo. A mí me ha tomado muchos años, muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo para hacerme de esta mi primer cámara. Tampoco sé cómo utilizarla al 100, pero estaré averiguándolo, estaré viendo tutoriales, cómo lo hice para saber qué cámara comprar. De hecho, es muy importante que tú también investigues un poco qué cámara sería para ti la ideal. Depende de tu trabajo, de lo que vayas a hacer. Si es que quieres hacer fotografía de deporte, si quieres hacer fotografía quizá de paisaje, a lo mejor esta cámara no te va a funcionar. Hay cámaras con características específicas dependiendo de lo que tú quieras hacer. Pero que no te dé pena, recuerda que lo más importante es documentar, es mostrarle al mundo algo interesante, algo innovador, que tú empieces a experimentar, empieces a grabar con diferentes cámaras, editando en diferentes plataformas, subiendo contenido en distintas aplicaciones. Subir contenido para Facebook, para YouTube, no es lo mismo que para TikTok o otras aplicaciones. También tienes que adaptarte al tipo de contenido, de lineamientos que cada aplicación tiene y cada público que hay detrás de ellos. No es lo mismo grabar un video para YouTube que un video para TikTok. Todo eso tiene mucho que ver. Lo más importante es el mensaje que tú quieras dar a tu comunidad y que sea de impacto. Así que preocúpate más por dar un buen mensaje y después ve entonces mejorando tu calidad. Pero esto es cuestión de perseverancia. Sé constante en tus videos y ahorra. Si tú tienes una meta, empieza a ahorrar desde que tengas la posibilidad y en vez de a lo mejor comprarte un gansito en la tienda, de irte de fiesta un viernes, empieza a ahorrar ese dinero para que tú puedas empezar a hacerte de tus propias herramientas de trabajo o en un futuro al menos tener alguna cantidad ahorrada y entonces poner en resto. Recuerda que entre más tú ahorres, vas a hacer lograr estos sueños. Piensa en grande. No dudes que cuando recibas dinero, ya sea en Navidad, en tu cumpleaños o porque trabajas, no olvides separar un poco y en un futuro puedes comprarte algo que necesites e ir adelantando cosas para que a la mera hora no te veas tan presionado. Por ejemplo, en mi caso, si es que tienes que tener un equipo profesional que la verdad es muy caro, entonces sea más fácil tener un ahorro y tener ese dinero destinado para algo que te va a ayudar. Velo como una inversión, algo que te va a ayudar a crecer. Espero que también les ayude este tips. Adiós.